acá con expectativas, mucho barro, mucha canaleta. Sí, complicado el día, igual hemos bajado con barro antes. Hay que ir más tranquilo nada más. O está todo lleno de barro, no se agarra la bici. Pero está, si querés, voy con los huevos. Pero muy divertido. Amigos de Fusión, gracias por acompañarnos una vez más en esta primera fecha del MD7 en Vallecitos, Mendoza. Ahora tenemos un clima espectacular, la verdad que el día nos está acompañando. Hace dos días había un temporal, queda un poco en alta de arriba, al principio del circuito, pero bueno, ha evolucionado, mejorado, favorable. El circuito tuvo condiciones muy duras al principio, ahora se ha sentado, se ha secado. Anoche hubo bastante viento, así que secó mucho el barro, ya quedó con un mejor grip, los corredores están más contentos ahora. Se puede pistear un poco mejor y nada, la verdad que estamos con un paisaje increíble en medio de la montaña a unos 3.000 metros de altura, así que les agradecemos mucho acompañarnos. Buenas tardes, amigos de Fusión, aquí estamos en Vallecitos viviendo esta fecha en familia, el campeonato de descenso en bicicleta. Estamos junto al Irish Track dando algo de beber y algo de comer a los competidores y a la familia. La verdad, el clima nos ha acompañado hasta ahora, esperemos que siga igual. Y bueno, como ven el carrito, cuando quieran, estamos para eventos, casamientos, cumpleaños, divorcios, despedida de soltero, y los acompañamos junto con la cerveza Aldea Gala. Y bueno, ya saben, a disfrutar de las imágenes que parece que son muy buenas. Nos vemos.
Soy Santiago de Santiago, de Córdoba, Cruz del Eje, corredor de Pío, Argentina. Acá ansioso, esperando los resultados de la carrera M7 acá en Vallecito, la cual es un plus. Este circuito ha sido uno de los más grandes y de los mejores que hemos tenido lejos de años acá en Argentina. Se disfrutó mucho, se disfruta de esté en las condiciones que esté, como la hemos pasado, se disfruta full, así que pudo hacer muy buena carrera. Bueno, bajada rápida, fluida, así que bueno, esperando ansioso nomás el resultado. Así que un saludo para todos. Hemos concluido la primera fecha del M7. Realmente muchas gracias por venir, ha sido un show inolvidable. La verdad que agradecemos un montón a la gente de Irish Pub que nos acompañó, igual que la gente de Extreme, los chicos de Fusión. También queremos agradecerle a los chicos de Monkey Bikes, La Cleta, Redactor. Sin ellos no hubiera sido posible realmente. Muchas gracias a todos por venir, por acompañarnos, y los esperamos próximo en un mes, mes y medio. Hacemos otra carrerita para pasarla muy bien entre amigos, como siempre.